Fíjese que noticias que son bastante lamentables. 13 escolares se quitaron la vida en Santiago en 2018. Y esto constituye la segunda causa de muerte en adolescentes en el país, el suicidio. Y la primera son los accidentes. Estamos con Jorge Escudero. Gracias por estar, Jorge, con nosotros hoy día, psicólogo clínico que nos acompaña, especialista además en justamente niños y adolescentes. Subyacen un montón de inquietudes y preguntas al respecto de esto. Y una de ellas es, ¿por qué? ¿Qué lleva a los jóvenes a tomar esta decisión tan terrible? Sí, bueno, se han hecho interesantes estudios al respecto y los estudios que se realizan se llaman autopsias psicológicas. Esto quiere decir que van viendo la vida, la historia familiar, las características físicas que tenían los y las adolescentes que se quitaron la vida. Y se han estudiado distintos factores de riesgo, esto quiere decir aquellas situaciones que podrían empujar a un adolescente a querer quitarse la vida, y destacan la presencia de algún trastorno psicológico, alguna dificultad que estén viviendo en términos psicológicos que no está siendo tratada o que está siendo tratada de forma inadecuada. Por ejemplo, una depresión que no ha sido detectada, alguna dificultad relacionada con el consumo de drogas o alcohol, o algún tipo de dificultad también relacionada con las consecuencias que tiene el maltrato o las agresiones sexuales cuando estos adolescentes eran niños o niñas. Uh-huh. También a nivel biológico se ha visto que hay unas características que presentan ciertos genes donde hay un ayudante que nosotros tenemos, que es la serotonina, que cuando está en un estado natural de nuestro cerebro funcionamos bien con un buen estado de ánimo, pero se ha visto que aquellos adolescentes que presentan una serotonina más baja podrían estar en riesgo de deprimirse con mayor facilidad e intentar algunas acciones de suicidio propiamente tal. Sí. La familia también, cuando una familia esconde cierto tipo de malos tratos o hay humillaciones o hay abandonos o un adolescente se siente muy solo, muy desamparado y no encuentra ayuda en su entorno más cercano o bien está viviendo algún tipo de agresión en su casa o en el colegio, pueden ser algunos de los factores de riesgo más importantes para la vivencia de algún intento suicida. Correcto. ¿Esto está focalizado en alguna edad? ¿Hay alguna edad que sea más crítica para esto? Ajá. Se ha visto que entre los 12 y los 15 años podrían aparecer la mayor cantidad de intentos de suicidio. Porque comienzan a ver cuáles son las maneras y no funcionan las maneras que comienzan a presentarse. De ahí hasta los 18 años de edad podrían presentarse aquellos acciones que fueron intentos, pero aquellas acciones más bien consumadas, donde se podría presentar en mayor medida el suicidio. Entonces hay ciertas edades. Sin embargo, cuesta definir una edad particular. Exacto. O específica. Sí. O sería un riesgo de decir entre tal edad y tal edad tenga más cuidado, porque en el fondo el cuidado hay que tenerlo siempre, permanente y desde que son pequeñitos. A propósito de cuidado y en el fondo de cómo llegamos, cómo podemos generar prevención en esto, cómo estar más cerca, cuánto lamento de existir en los padres, ¿no es cierto? Decir, pucha, ¿qué pasó? O sea, no estuve, ¿qué me faltó por hacer? ¿Qué no escuché? ¿Qué no hice bien? ¿Cuáles son las señales de alerta o frente a qué tenemos que preocuparnos? Sí, la principal señal de alerta tiene que ver con un intento suicida. Es decir, si mi hijo o mi hija en algún momento intentó quitarse la vida o vi que se hizo muchos daños en el cuerpo, esas pueden ser señales donde uno debe decir a este hijo, a esta hija, no la tengo que soltar respecto de la atención que le tengo que entregar. ¿Qué tipo de atención? Una atención médica y una atención psicológica, de modo que estas dos grandes alianzas puedan unirse para mejorar el estado de ánimo de ese adolescente. Otras señales de alerta, cuando vemos que nuestros adolescentes están deprimidos, con mucha pena o muy irritables, muy agresivos, donde nos damos cuenta de que ellos no eran así y ahora sí se comportan de esa forma. Aumentos de peso, disminución de peso, es decir, todas aquellas situaciones que nos hagan alertar sobre que mi hijo se está como yendo a los polos, es decir, o está exagerando en algún aspecto. Correcto. Está haciendo conductas que antes no hacía, tiene problemas para dormir, está consumiendo alguna sustancia, está consumiendo mucho alcohol, está consumiendo algún tipo de droga, o bien aquellas verbalizaciones que ellos entregan donde señalan que ellos son poca cosa, no sirven para nada, eso daría cuenta de una baja autoestima. Tener en cuenta esas señales de alerta que también nos pueden alertar o empujar para conversar acerca de este tema y para prevenir que a lo mejor, bueno, puede que nuestro adolescente no llegue a querer quitarse la vida o no llegue a quitarse la vida, pero sí a lo mejor podamos prevenir que se deprima, que podría ser la primera parte para un intento suicida. Fíjate que se encendieron varias señales y cada vez que presenciamos o vemos en la noticia un suicidio de un escolar, de un joven,
empiezan a encenderse todas las banderas de alarma y de alerta. Los matinales invitan a psicólogos, a expertos y todo, pero después siento que queda en eso y no existen hoy día diseños de políticas públicas, corrígeme si me equivoco, respecto de cómo prevenimos esto. Y estoy hablando de la prevención desde los colegios, que es el caso, por ejemplo, de Katy Bittner, que se suicidó, ¿no es cierto?, que le deja... lamentable, ¿no es cierto?, escollo dentro de su familia, también con su compañero de colegio, pero hay un tema ahí que está vinculado con el bullying, que está vinculado con este ciberacoso. En este estudio que se ha hecho de estos adolescentes que tú dices, ¿no es cierto?, ¿existe alguna línea también vinculante con eso? ¿Con cómo tu comunidad, tus padres también juegan un poquito, no te digo el rol directo, pero sí son parte de este sentimiento de no querer seguir viviendo? Sí, de hecho, como lo conversábamos al inicio, hay esta serie de factores que podrían empujar a un adolescente a querer quitarse la vida, hasta los malos tratos, que podrían ser fácilmente las vivencias de malos tratos en el colegio. Está el bullying, que es súper conocido. Sin embargo, el bullying como fenómeno de violencia actualmente ha ido mutando. El adolescente y la adolescente se mueve en un escenario digital, es decir, el ciberbullying podría es ahora este como nuevo monstruo con una nueva cara relacionada con los malos tratos y un ciberbullying o un tipo de agresión. Y que es terrible porque no es del 1 a 1 o de 3 o 4 o 5 por último curso, sino que es viral. Muchas personas que no te conocen, que están enmascaradas detrás de una red social, y este tipo de agresión es 24/7. Exactamente. Uno no puede decir, Facebook cierra a las 10, así es que a las 10 ya no me van a molestar más. No, esto continúa. Y hace que la salud mental del adolescente se vaya empeorando cada día más, porque no puede dormir bien, se siente tenso, probablemente siente culpa por lo que está viviendo, otras veces siente que se merece esos malos tratos, y otras veces también siente mucha vergüenza. Eso hace que el adolescente o la adolescente no quiera hablar sobre este tema, no quiera pedir ayuda, y las estadísticas también no nos alientan mucho. Dicen que uno de cuatro adolescentes que vive este tipo de agresiones le cuenta a su familia. Solo uno de cuatro. Por eso la importancia de que la familia pueda conversar sobre este tema. ¿Qué pasa con, y esto es educación para todos, y sobre todo para los papás, para los colegios, con el tema de la manipulación? De repente dicen, no, lo que pasa es que es pura manipulación, si esto lo dice siempre, es pura manipulación. ¿Cómo? Porque está en juego la vida de una persona, muchas veces un ser querido. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo podemos hacer esa diferenciación? No la hacemos. ¿Cómo nos aconseja y cómo actuamos ahí? Lamentablemente hay una serie de mitos relacionados con el suicidio de los adolescentes. Uno de ellos dice relación con que quiero llamar la atención. Bueno, los niños desde pequeños se dice que quiere llamar la atención y en el fondo el niño puede que esté expresando una dificultad importante. En la adolescencia se viven muchos cambios en el estado de ánimo. Entonces podría pensarse de que a mi hijo ya se le va a pasar la pena porque es parte de la adolescencia. No pensar eso porque si está sintiendo pena, está necesitando ayuda y probablemente necesite su atención, la atención del adulto más cercano, o bien el apoyo de terceros. Entonces es importante saber que cuando noto que hay alguna dificultad, el estado de ánimo está como tambaleando, noto que están físicamente mucho más complicados, por ejemplo, mucho más ojerosos, pálidos. No sabemos si es que a lo mejor está triste o se quiere suicidar, pero sí la seguridad es que lo está pasando mal y que necesita ayuda. Entonces la opinión de un experto, un profesional, es muy, muy importante. Es muy, muy importante asesorarse también por este tipo de profesionales. Es decir, evitar generar dudas, sino que acudir a un especialista y que sea el especialista quien nos clarifique en qué situación estamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad? ¿Qué problemas tiene el interior del colegio? Si tiene conflicto con... Incluso pueden ser con sus familiares directos también, no solamente en el colegio, sino que con algún familiar directo. Ver también qué están viendo nuestros hijos en televisión, en las redes sociales. Absolutamente. Se ha visto que cuando una persona que es conocida, un famoso, se quita la vida, aumentan los suicidios. Se ha estudiado que eso, cuando se presenta, muestra como un ejemplo positivo de que el suicidio puede ser la forma de terminar con todo lo negativo y que pases a algo mucho mejor, cuando en realidad no es así. Se puede generar mucho dolor en la misma persona, pero también en su entorno. Entonces, hablar sobre este tema abiertamente en la casa también abre la posibilidad de que se saquen estos mitos y se hable efectivamente de lo que yo estoy sintiendo, de lo que me afecta, para evitar otro tipo de problemas también. Es importante entonces poder separar esto, entender
con un especialista, ¿cierto? Está por un área realmente un problema psicológico que pudiera llevar un evento como este y obviamente prevenir eso, ¿no es cierto? Y si esto, comillas, puede ser o no, comillas, una manipulación, pero que lo certifique alguien, ¿no es cierto? Que un especialista, que un psicólogo, que un psiquiatra, que alguien nos pueda orientar para entender en qué camino está. Sí, habitualmente sí. La recomendación es que pueda un adolescente asistir a psicoterapia, pero también a atención psiquiátrica. Desde lo psiquiátrico se abordará todo lo biológico, todos los empujones que les tenemos que dar a este cerebro para que comience a funcionar con un mejor estado de ánimo, y desde lo psicológico todas las habilidades que este adolescente necesita aprender. Exacto. Cómo resuelvo mis problemas, cómo digo no, cómo digo a alguna persona que la quiero, cómo le digo, sabéis que no me gusta juntarme contigo. Todas esas habilidades que para algunas personas son tan fáciles, para otras no. Exacto. Entonces necesitan entrenarse. Apoyarse. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias, Claudio, por invitarme. Abordando un tema que sabemos que es muy delicado, pero es un tema donde sí tenemos que hacer educación, donde tenemos que todos contribuir, y un llamado también, ¿no es cierto?, para las autoridades. No nos preocupemos de estos problemas cuando suceden, cuando tenemos que lamentar la muerte de un joven, de un adolescente en nuestro país. Preocupémonos antes, legislemos, ayudemos a que nuestros jóvenes puedan crecer bien, a que las familias puedan desarrollarse tranquilamente. Esperamos hoy día, junto a Jorge, haber aportado con un granito de arena al conocimiento de un tema que sabemos delicado, pero nosotros tenemos que influir como padres. Y vamos a seguir con más Doctor en Casa. Los invitamos a que nos acompañen en lo que sigue, con más información para ustedes. Hacemos la pausa y volvemos.